Continuamos aquí en la inauguración de este predio de Rincón, hombre de la comisión directiva actual, señor Carlos Carpaneto. Bueno, Carlos, bienvenido y seguramente con muchas expectativas para que este predio pueda enmarcar las actividades y a muchos chicos que ya van llegando. Sí, y también lógicamente a socios también, eso está diagramando. Bueno, la verdad que es muy lindo estar acá y ver cómo luego de muchos años, bueno, el trabajo conjunto en Banfield da sus frutos con este predio tan hermoso, que la verdad lo estamos recorriendo, lo estamos viendo, quedó espectacular. Recién hablaba con Silvio, lo felicitaba porque la verdad que quedó muy lindo. Es una linda posibilidad, recién hablábamos con una de las maestras del instituto, por la cercanía también, muchos chicos haciendo actividades allá en Guillón, pero ahora, bueno, este predio mucho más cerca de todo, ¿no? Sí, es otra alternativa, digamos, me parece que se amplía un poco la oferta de espacios, es un poco la idea. Se concretan proyectos que se van planificando, hoy es Rincón, está planeado también por ahí el tema de la terraza de la sede, lo del pase para conectarlo con el microestadio, incluso acá en este espacio que quedó libre sobre la calle, poder proyectar un Zoom con otros proyectos que se habían armado. Me parece que la conjunción de todas las ideas y el esfuerzo da sus frutos en esto que estamos viendo, en esto que se materializa hoy. Esto tiene que ver más con lo colectivo. ¿Crees que lo colectivo de una vez por todas tiene que prosperar aquí en Banfield como para que lo individual quede de lado y lo colectivo haga que el club pueda progresar? Sí, me parece que es la tónica que se viene manteniendo. A veces son tiempos de capear crisis y hay que prestar atención a cuestiones urgentes, y cuando esas cuestiones urgentes por ahí se resuelven, es tiempo por ahí de dedicarse a lo importante. Es una cuestión semántica y no tanto. A veces las crisis de este bendito fútbol y de la economía del país hacen que lo importante quede relegado por lo urgente, pero creo que Banfield ha superado esos escollos y hoy por ahí es tiempo ya de mirar para adelante y de empezar a ocuparse de proyección. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Carlos Carpaneto, en la inauguración de este predio de Rincón.